Varios meses antes del asalto, todos mis pensamientos o la mayoría de mis pensamientos habían sido de queja, frustración y preocupación. Que tu vibración bajó y que tú conectaste con estos asaltantes. Soy 100% responsable. Hola gente de Chilaclips exquisitos. Hoy apenas me apareció este video y parece ser algo horrible, de verdad. Parece ser el inicio de algo horrible, pero presentado como wow, increíble, un pensamiento vanguardista. Wow, eso es lo peor de las visiones horribles de estos años, que se te presentan con lo mejor del marketing. Se te presentan como, mira mi visión, esto es por tu bien. Yo solo estoy tratando de hacerte un bien. Te voy a contar por qué mi asalto, yo no lo provoqué, pero sí soy 100% responsable. Desde aquí, creo que ya saben que la cosa se va a poner bien fea. Esto lo he aprendido a lo largo de estos últimos 2 años. Cuando en ese momento yo me estacioné y llegó el asaltante con su pistola y me dijo, bájate, dámelo todo. Por supuesto, sentí un gran temor, pero después de eso, lo único que me pregunté fue, ¿qué necesito aprender? Y efectivamente, uno de mis mentores, con el que hablé unas 3 horas después de todo el evento, me dijo, ¿qué has estado? Me encanta porque son mentores. No es un maestro, no es otra cosa. No hay un estudio, de verdad, no hay un estudio. No es como que hayas ido a X universidad o tan siquiera hayas ido a un círculo de personas que es conocedora de un tema. No es como que hayas leído un montononal de libros. No, no, no. Es un güey que te dice que sabe más de este tema que tú. Es decir, aquí podría tratarse de cualquier persona que se pegue un gafete que diga experto, maestro, visionario, genio, gurú, despierto, iluminado. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. Y ya con eso bastaría para que sus palabras literalmente definan tu visión del universo. La verdad es que esto es algo que siempre me ha hecho mucho ruido con todo esto de las nuevas creencias. Pues estas creencias asumen como una rebeldía a todo lo que ya se creía, sobre todo a estas religiones del pasado, ¿no? Porque, hey, ya no crees todo lo que dice el sacerdote, ya no crees todo lo que dice un solo sujeto, ¿no? Pero luego también a creer en lo que diga, pues, literalmente cualquier otro tipo. Solo que eso sí, con la diferencia de que a diferencia de la misa, que normalmente es gratis, pues acá este otro que no es sacerdote, pero sí es maestro, es gurú, coach, quién sabe qué más, te cobra cursos, libros, audios, sesiones y mucho más. No me malinterpreten, no es que ande defendiendo acá a lo católico o a lo cristiano o a lo que sea, simplemente digo, oigan, si se supone que esto es exageradamente diferente, ¿por qué se cae prácticamente en lo mismo de creer ciegamente en alguien? Pues solamente porque es maestro. Según quién, quién sabe. Según qué escritos, no sabemos. Según con qué base y qué evidencia, pues la que hay, ¿no? Estado pensando que tu vibración bajó y que tú conectaste con estos asaltantes. Conectaste con estos asaltantes. ¿Por qué conectarías con los asaltantes? Porque ellos vibran menos, ¿no? O sea, la idea es que tú al vibrar menos, atrajiste a esta gente que vibra menos. ¿Cómo sabes que el asaltante está feliz? Digo, está triste o vibra menos. ¿Qué tal si el asaltante es una persona bien feliz? Los hay. ¿Qué tal si el asaltante de hecho tiene muchísimo éxito haciendo esa cosa y el carnal está vibrando altísimo según estas ideas de que es alguien que está manifestando? ¿Por qué no pensar que el asaltante vibró, atrajo la riqueza? ¿Por qué no? O sea, porque teóricamente el asaltante es un ser humano, ¿no? Entonces, si todos vibramos y las vibras y todo eso, ¿por qué no creer que el asaltante, de hecho, utilizó su situación, su mentalidad sobre las vibras para obtener tu riqueza? Pregunto, es pregunta honesta, gente. Porque fue un evento completamente aislado. Yo no lo provoqué, pero sí soy 100% responsable. Yo no lo provoqué, pero sí soy 100% responsable. Ok. A cuestiones lógicas, se llama agencia. La palabra clave aquí es agencia. La idea es que tú eres un ser con la agencia, es decir, el control, la capacidad de ser un agente que cambia tu destino. Ajá. Entonces, bueno, yo como tal, yo no vine y me asalté a mí mismo. Pero como sí soy un ser que hasta cierto punto domina mi destino por mis vibraciones, entonces técnicamente, pues yo causé que me asaltaran. Es algo
cuya lógica se pierde mucho sentido, pero así es como funciona. Así es como funciona todo esto de que puedes alterar al universo con las vibras. Que se presentan ciertas cosas de la realidad cruda y cruel de del mundo, como el cáncer, las enfermedades, y al final lo que plantea todo esto, si te lo pones a reflexionar bien, es que la gente que fallece por cáncer, pues es porque así lo quiso, porque ellos atrajeron la enfermedad. Que los grandes desastres naturales, como los tsunamis y otras cosas, pues es que la gente vibró bajo, o peor, ellos lo querían, lo atrajeron. Durante varios meses antes del asalto, todos mis pensamientos, o la mayoría de mis pensamientos, habían sido de queja, frustración y preocupación. En ese momento, yo bajé de vibración. La enseñanza es clara, si te sientes mal, te roban, te asaltan. ¿Y cómo funciona del lado de ellos? ¿O tú eres Dios? O sea, el mundo gira, los hechos y sucesos de este mundo giran alrededor de si te sientes bien o mal. O sea, literalmente los asaltantes no tienen alma, no tienen mente. Entonces, sus actos, sus motivos, sus determinaciones para hacer las cosas van a depender si tú te sientes mal o triste. Reitero lo mismo, o sea, ¿en qué se supone? Los asaltantes estaban vibrando alto porque técnicamente obtuvieron riqueza de una forma terrible, claro. O sea, créanme, yo no estoy aquí defendiendo de ninguna manera ningún tipo de asalto ni de robo. Pero, o sea, ¿qué se supone ahí? ¿Que ellos vibraron alto? ¿Que eso los hizo bien? ¿Por eso atrajeron riqueza? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Desgraciadamente, este tipo de creencias le caen muy bien a aquellas personas que tienen este tipo de creencias tipo los pobres son pobres porque quieren. Si nadie quiere cambiar su vida, todos digan, estoy feliz como estoy de jodido. Porque la verdad hace que la pobreza no sea vista como un complejo fenómeno social, económico, geográfico y también individual, sino simplemente como el resultado de la mentalidad y los sentimientos individuales. Estas creencias nos meten en una burbuja donde la pobreza pues no tiene nada que ver con crisis económicas, corrupción política, ni mucho menos inseguridad. No, eso tiene que ver con que cada persona pobre, todas y cada una de ellas, individualmente no están atrayendo la riqueza, se están quedando trabados en pensamientos negativos y nefastos, excepto claro cuando pensamos en la contradicción que ya mencioné. Oye, ¿y qué tal si estos ladrones o la gente que te roba, de hecho, está vibrando muy alto y está atrayendo tu riqueza? Y de repente, pues toda esta visión de las vibras ya no es tan pacífica y tan bonita, sino ahora es cruel y brutal, porque ahora el que vibre más fuerte se va a robar las riquezas o las cosas buenas de todos los demás, por más que los demás sean positivos. Entonces esto se convierte en una lucha por ver quién es el más positivo entre los positivos. O bueno, ya, aterrizándolo más en este caso, pues pongamos de ejemplo. ¿Qué tal si esta persona pues le hicieran muchos fraudes, muchos robos seguidos sin parar, hasta el punto en el que cayera en la pobreza? Ahí, técnicamente, esta persona sería pobre porque quiso, según esta creencia, porque habría sido su culpa no haber atraído cosas buenas. Por más que literalmente le hayan robado, por más que tal cual haya una situación muy clara y muy directa que le esté causando pérdida de dinero. Entendí que mis emociones atraen lo que me sucede alrededor. ¿Nunca has visto a estas personas que todo el tiempo están preocupadas, se están quejando y les pasa una y otra cosa? Se caen, se pegan, pierden dinero, les roban todo. Y todas estas personas que siempre están positivas y están con el mejor sentir y que te están dando empujoncitos y alegres, les pasa siempre lo mejor. ¿O no puede ser que sea al revés? Que cuando estás feliz es porque te está yendo bien, y que cuando estás triste es porque te está yendo mal, más no que te va mal porque te estás triste. Y de hecho, pues también existe lo mismo, existen los círculos viciosos. Si tú caes en depresión, si te pasó algo muy triste o de repente pierdes confianza en ti mismo, pues es más probable que te vaya mal. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer las cosas bien. Prueba de ello soy yo. Yo he caminado de noche sintiéndome mal, mirando el celular, nunca me han asaltado. Ok, la gente altera los eventos a su realidad, a su alrededor con sus sentimientos, pero ¿cómo carajos funciona? ¿Qué pasa si yo estoy muy feliz y la persona a mi lado está muy triste? ¿Cuál de los dos es el que domina al otro? ¿Cuál es el que va a hacer que esta persona de al lado o la de acá me vaya a hacer bien o me vaya a hacer mal? ¿Cómo funciona? Eso es la vibración de las emociones. Y si tú quieres aprender más, te recomiendo un libro que se llama Pide y se te dará. Ahí Esther Hicks plantea la
emociones. La vibración de las emociones y en qué grados estás. Aquí no se preocupen, causas. Recuerden que aquí en Chile Eclipse Exquisitos nos gusta meterle más cosas, investigar y demás. Así que, de hecho, encontré el libro del cual está hablando esta persona y me puse a leerlo. Así que quédense al final y verán todas las joyitas que nos trae este libro. Quiero contarte algo. Mi ansiedad, mi preocupación y mi frustración durante varios meses seguidos, todos los días, provoca que mis emociones y mi vibración baje como una estación de radio, y el resultado es que se me quita algo. El resultado de la ansiedad, preocupación y frustración es que la vida, el universo, te quita algo. O sea, me estás diciendo que reconoces que la ansiedad es algo que puede venir de fuera, ¿no? O sea, la ansiedad causa que tengas malos sentimientos. Entonces me estarías diciendo que no tiene mucho que ver con tu mentalidad positiva. Estás diciendo que algo de afuera te causó ansiedad. Por ejemplo, en este caso, el ser asaltado es algo que causa mucha ansiedad, ¿no? Y luego es eso, el universo te quita algo. ¿El universo? Ese mismo universo que existió miles de millones de años antes que el primer ser humano se parara sobre esta tierra. ¿Me estás diciendo que el universo prácticamente existió para que en algún momento apareciéramos nosotros y ya le dijéramos qué hacer con este detallito, este pequeño punto en medio de la nada, en medio del gran vacío? O sea, me estás diciendo que el universo es un algo, es un ser agente que está a las vivas de las emociones de uno, de una especie en medio de un pequeño planeta perdido en medio de la nada. Eso es el universo. El universo está ahí para eso. Todos los demás millones y millones de planetas, estrellas, todo ese espacio sin vida donde no hay un ser humano y difícilmente lo habrá, pues ¿para qué están? O sea, es como una gran bodega vacía. Para que te des cuenta de que tienes que regresar a tu equilibrio, de que tienes que regresar a crear y a crear pensamientos positivos. Así es que hoy te dejo este tip. ¿Cómo yo no provoqué el asalto, pero hoy sé y tomo conciencia de que soy completamente responsable? ¿Cómo yo no me causé cáncer? Yo no me causé, por ejemplo, en mi caso, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, esta malformación de nacimiento, pero sí soy responsable. ¿Cómo yo no causé esta situación de inseguridad en mi país, pero sí soy responsable? ¿Me entiendes? Güey, esto no es pensamiento liberador. Si yo fuera el peor de los dictadores, me encantaría que la gente pensara así, porque significaría que yo nunca voy a tener la culpa. Yo puedo hacerles lo que quiera. Puedo quitarles todas sus libertades, cobrarles impuestos increíblemente terribles. ¿Y sabes qué? Que al final todos ellos van a creer que es su culpa. Fueron sus vibraciones, su estado de ánimo. Si hago que la economía sea basura, si les robo constantemente, ya sea como político o como ladrón, y eso los hace sentir mal, entonces en vez de pensar que mis actos o mis errores les están haciendo ese estado emocional, van a creer que es al revés, que sus emociones fueron lo que hicieron, que se merecieran eso. Eso es un pensamiento horrible. Llégale con esa basura a una persona que tiene cáncer y le vas a enseñar que es su culpa tener cáncer. Esther Hicks, quien nos habla de vibraciones. ¿Qué es lo que hace Esther Hicks? Esther Hicks es una motivadora, una canalizadora y una autora. Ha escrito 9 libros con su esposo Jerry Hicks. Y todo ha sido basado en la ley de la atracción, que es este libro de Rhonda Byrne, El Secreto. Aquí es muy necesario aclararlo. Como verán en unos momentos más, este libro de Esther Hicks ni siquiera es un libro que tal cual esté proponiendo ideas muy originales, sino que de hecho usa como gran fuente ese que le da toda la veracidad a lo que está diciendo al sensacional libro que ganó el premio Nobel de la Paz, de Economía, de Salud y de todo, porque técnicamente pues ya propuso la solución a todos los problemas del mundo. Atraer. Así es, hablo del libro El Secreto, de Rhonda Byrne. Un libro que, como pueden ver, gracias al marketing, no necesariamente a sus argumentos o a una profunda filosofía, se hizo popular. Se vendió a sí mismo como si fuera parte de un conocimiento oculto, esotérico, una verdadera espiritualidad, como que esto era el núcleo de las visiones más espirituales y religiosas, pero que la verdad, desgraciadamente, creo que si le preguntáramos a alguna persona que...
Ay, Dios, las imágenes. Pero la verdad, yo creo que si le preguntáramos a una persona que se dedica al estudio de las religiones a lo largo de la historia, o que de verdad sea muy religioso, creo que tal vez nos diría que esta cosa de hecho es una pseudocreencia. Porque como pueden ver, utiliza las imágenes de las creencias, utiliza los mitos, básicamente toda su parafernalia, para hacer marketing, para terminar siendo lo que de verdad es, un libro que sirve para generar dinero a la persona que lo vende. No es tal cual una creencia que haya nacido así como de verdaderamente un conocimiento, el secreto y todas estas cosas. No, aquí lo pueden ver, es esto, es marketing. Y yo lo sé, tal vez en este momento algunos dirán, no, eso está mal. Pero vean, ahí está, Rhonda Byrne, la escritora de este libro, es una productora de televisión australiana. Así es, la gran descubridora de este secreto ancestral mítico que está al fondo. Es el núcleo de todas las religiones y del conocimiento del mundo antiguo, es una productora de televisión australiana y que claramente ha estado ganando dinero gracias a este libro. No a andarlo atrayendo, no a utilizar sus poderes ni estas cosas. Aquí lo dice claro, es conocida como pseudocientífica, guionista y productora de televisión. Sí, este es el gran secreto, este es el gran conocimiento, la gran fuente detrás de muchas ideas de esto de la ley de la atracción, la ley de las vibras y todas esas cosas, es esto. Una persona que finalmente se está forrando en dinero gracias a esto, algo no precisamente muy espiritual que digamos. Esto es básicamente, se considera, pues vaya, creencias. Gente, esto no tiene sustento científico, reitero, si tú quieres creer en ello, yo lo respeto, pero no tiene sustento científico. Aquí quiero hacer hincapié en esto de la evidencia científica, porque justamente este tipo de creencias pseudocientíficas utilizan palabras que suenan científicas, así como lo cuántico, la frecuencia, la vibración, la ley de tal, como un reclamo de marketing, porque claramente en esta época ya lo científico, los datos técnicos, son algo que cada vez mueve más y más a la gente. Por eso encontramos este tipo de palabras igual en todo tipo de productos, desde el papel de baño, con sus microesferas, hasta la comida. Entonces, pues es normal que si tú quieres vender una creencia, también lo hagas en una creencia. Entonces ahí aparece esto de la frecuencia, el radio, la vibración, los hertz, o ya incluso lo cuántico. Pero realmente, si tú vas con un científico o con un ingeniero, te va a decir, no, eso no tiene nada de sentido. Está utilizando esas palabras, pero eso no significan. Y aparte de que no tiene sustento científico, desde este punto de vista es exageradamente cruel, porque plantea que las cosas malas, como un asalto, te pasan por tus emociones. Que los actos de otras personas son tu responsabilidad. ¿Por qué crees que es importante respetar una opinión equivocada? No, yo no respeto la opinión equivocada. Yo respeto el derecho de la gente a tener sus creencias. Lo que no respeto es a la creencia. Por eso la pongo en duda y la cuestiono. ¿Por qué creo que la gente debe de tener derecho a tener creencias? Bueno, porque yo, ¿quién me dice a mí que mis creencias son las verdaderas? Yo también soy escéptico. Tengo creencias, pero tampoco puedo decir, ah, las mías ya son las buenas. Porque debo de estar abierto a la posibilidad de que mis creencias sean refutadas, de que yo esté equivocado. Solo así puedo seguir aprendiendo. Entonces, la única razón para estar en contra de que la gente pueda creer en diferentes versiones de las cosas sería creer que yo ya estoy chingón, que yo ya lo creo todo bien. Te encadena que tú eres la responsabilidad sobre el universo entero. Todo lo malo que pase es culpa de ti, que no eres positivo. Y eso involucra también a niños en África pasando por una sequía y sin comida. Eso involucra, por ejemplo, a la gente de México, que pues sí, estamos en una situación de criminalidad, bla, 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 inseguridad. Y pues la idea es que es culpa de todos nosotros. Y no por una decisión, no por esta idea de que, pues mira, carnal, es culpa de nosotros porque hemos dejado crecer a la corrupción y bla, bla, bla. No, es culpa de nosotros de manera individual. Es culpa de ti porque te sentiste mal el otro día. Por eso te asaltaron, güey. Por eso te asaltaron, porque te sentías mal. Yo ahorita tengo un conflicto existencial con un amigo porque es terapeuta de vibraciones, pero he ido notando que anda cayendo en pensamiento sectarista, ya que critica otras creencias o religiones como la católica, pero sin fundamento teológico, solamente seguía por sensaciones y vibraciones. Yo lo respeto, pero me molesta que ponga como... Tú le puedes decir,
Si a ti te molesta que alguien te está hablando del catolicismo, del cristianismo, del budismo, del tal y tal, tratando de convencerte de ello, adivina qué. A mí me molesta que me estés hablando de tus vibraciones todo el tiempo. Yo lo respeto, carnal. Aquí hay que seguir una máxima. Tu religión es como hacer del baño. Yo creo que estaría mal estar en contra de que la gente vaya y haga del baño. Perfecto. Pero creo que tienes todo el derecho a quejarte si esta persona quiere hacer del baño frente a ti. Si esta persona no para de decir, oye, ¿ya viste cómo hago del baño? Mira, si esta persona siempre quiere ir a hacer del baño a tu casa, si a ti te molesta que la gente no pare de hablar del catolicismo, del cristianismo y de todo esto, pues, oye, tal vez no te habías dado cuenta que a mí me molesta en general que se hable de religiones. Lo tuyo es un pensamiento religioso, finalmente, es un pensamiento de creencia. Entonces, ¿me puedes respetar así como yo te respeto a ti? Chido. En fin, gente, creo que es necesario decirlo. Los humanos no siempre buscamos respuestas. A veces buscamos más bien el alivio a nuestras preguntas. Realmente, las únicas personas responsables de que estos pensamientos lleguen a la sociedad y se expandan sin parar, pues más bien son gente como Rhonda Byrne o la tal Esther Hicks, quienes, vaya, así, directamente están lucrando, están ganando dinero con estos libros, con estas historias, con estas ideas. Sí, ¿por qué tendrían que ganar dinero así cuando simplemente lo puedes atraer? O como verán en un momento más, lo puedes crear. Así que lo que voy a decir bien claro es que las personas que caen en estas ideas, como por ejemplo la dama del video, no debemos de verlas como gente malvada o como gente tonta para nada, sino que es gente que en algún momento tuvo preguntas, ya sea existenciales o de la vida, y o tuvo algún problema grave y alguien les presentó todo este discurso, todas estas ideas y todos estos productos de autoayuda, y con eso se quedaron, probablemente porque la psicología, la ciencia, o la filosofía, quién sabe cuántas cosas más, pues simplemente no estaban a su alcance. O bueno, porque vaya, los filósofos no van por ahí de puerta en puerta haciendo cursos de coach y vendiéndote cosas, ¿verdad? En fin, gente, lo prometido es deuda. Vamos a ver este increíble libro de Esther Hicks. Di con este versículo buscando la palabra pobreza. Y la palabra pobreza aparece una sola vez en este libro de más de 100 páginas. Vamos a leerlo. Es imposible que sientas continuamente emociones positivas sobre algo y que se malogre. En otras palabras, tú mientras sientas positivo algo, vas a salir bien. Claro. O sea, imagínate todas esas personas que resultaron estafadas. Ya no solo por la flor de la abundancia o esquemas piramidales. Esas personas a las que claramente el método de la estafa es hacerles sentir bien para que no duden. Claro, efectivamente. Yo rompí la ley del universo, ¿cómo le hice? Al igual que es imposible que sientas continuamente emociones negativas sobre algo y que fructifique. Es decir, que si tú te sientes mal, carnal, ya no vas a tener éxito. Fin. Aquí la verdad me gustaría preguntarle a todos aquellos artistas que convirtieron una profunda tristeza en discos, en poemas, en películas, en canciones. O sea, yo no sé ustedes, pero al Kurt Cobain, precisamente hablando, toda su banda no le iba precisamente mal. Y según esto, pues todo alrededor de él tendría que haber ido catastróficamente mal. O sea, ni su música ni nada, todo debía haber ido de la fregada. Porque lo que sientes te indica si permites o no que tu bienestar natural fluya hacia ti. O sea, la idea es que el bienestar, el bien, lo bueno, la riqueza es algo que está en el universo. Y tú lo bloqueas o lo dejas pasar. Aunque no existe una fuente de enfermedad, puedes emitir pensamientos que impidan que fluya tu bienestar. Al igual que puedes emitir pensamientos que fluya tu abundancia natural. Aunque no exista una fuente de pobreza. En otras palabras, dice que no hay fuentes de pobreza, no hay fuentes de enfermedad. Esto ya todavía se pone peor. Porque los virus, la radiación, la contaminación, todas esas cosas no existen. Porque son fuentes de enfermedad. No. Eres tú el que al bloquearte, pues dejas que ya no llegue ese bienestar hacia ti y te empieces a enfermar. Entonces, esto es donde se pone la cosa más peligrosa, porque vuelvo a lo mismo. Persona tiene cáncer, le están dando sus quimioterapias, le dicen esto y es de, no, pues ¿para qué tomo quimioterapia? Finalmente, lo único que tengo que hacer para curarme es, venga energía positiva. O lo mismo, lo que ya les decía de la pobreza. No, pues no es como que haya corrupción, no es como que haya una crisis económica, no es como que hayan quebrado negocios. No, lo que pasa es que yo estoy cerrando aquí mi compuerta del bienestar y entonces por eso no me llega riqueza. Tengo que dejarla abierta. Como les dije, el pobre es pobre porque quiere. Eres pobre por vibrar bajo. El bienestar fluye de continuo hacia ti, y si no has adquirido pensamientos que lo retrasen o frenen, lo experimentarás en todos los ámbitos de tu vida. Ven,
Salud, dinero, pareja, todo. Segundo, me encanta que también es como la ley de la atracción, es como si fuera una ley física. Cuando comprendas que tus pensamientos coinciden con tu punto de atracción y la forma en la que te sientes indica tu nivel de aceptación y rechazo, sostendrás la llave que te permitirá crear cuanto desees. O sea, mucha ley de la atracción, pero hay una ley de la física que de hecho impide esto, la ley de la conservación de la materia. Y eso implica, pues, de que realmente no podemos crear materia. O sea, al menos para efectos prácticos, al menos con nuestra mente y todo eso, no podemos crear materia. Y acá, o realidades, o lo que tú quieras. Porque justamente se basa en algo de lo que tenemos un montón de pruebas en contra. De que esta idea de que tú eres tu pensamiento, es como tu alma. Tu pensamiento es algo que flota en el vacío con las energías del universo. No, no es cierto. Tómate unas birras bien frías, así hasta el punto de que ya te dé sueño. ¿Dónde está tu pensamiento ahí? ¿Por qué el pensamiento no es capaz de sobreponerse a unas simples birras? O bueno, obviamente este no te lo recomiendo, pero si eres capaz de extraerte cachos del cerebro, verás cómo vas perdiendo capacidades o cómo todo lo que tú creías que eras tú va cambiando. Verás cómo no es tan etéreo, sino que está clavado una realidad física aquí, tangible. Este es el libro, este es el famoso libro de donde podemos aprender que si te asaltan, pues es por tu culpa. Que si eres pobre, pues es por tu culpa. Que si te da cáncer, es por tu culpa. Una idea que, como ya lo dije al principio, gracias al marketing suena bien bonita, pero que entre más la piensas y más la cuestionas, ves que es incluso cruel. En fin, gente, espero que les haya gustado este chilaclips exquisito. Ya lo saben, sigan a Chilaclips Exquisito, suscríbanse, den likes y todas esas cosas. Pónganme qué cosa les gustaría que viera y reaccionara o yo qué sé. Porque así es Chilaclips Exquisitos, el canal de clips, donde los clips son una mera excusa para terminar haciendo un video, pues no sé, intentando que sea un poquito más grande y más elaborado y por tanto más redondo y consistente. No tengo frase de despedida, así que solo miraré incómodamente a la cámara.